Buenas tardes. A nombre de Futuro 21, me da mucho gusto darles la bienvenida a este primer foro de la Comisión de Migración, Desarrollo y Derechos Humanos. Como ustedes saben, Futuro 21 es una organización, es una plataforma ciudadana independiente, plural, diversa, que busca construir un acuerdo mayoritario para encontrar soluciones a los grandes retos que enfrenta nuestro país, pero también para detener la deriva autoritaria del gobierno. En efecto, estamos impulsando la creación de una unión nacional opositora en defensa de la promoción de un régimen constitucional y democrático que preserve la separación de poderes, la libertad de expresión, la laicidad del Estado, el Estado de Derecho, la defensa y promoción de los derechos humanos, en fin, un orden constitucional de carácter democrático. Me da mucho gusto en esta ocasión compartir este foro con Ana Mayén, integrante de la Comisión de Política Migratoria de Futuro 21, a quien le cedo el uso de la voz para que nos comente los objetivos en particular de este foro. Adelante, Ana. Muchas gracias, Jorge Carlos. Muchas gracias a los participantes el día de hoy y a la audiencia que nos está viendo. El objetivo principal de este foro el día de hoy, que es el primero de varios sobre el tema específicamente de migración, es analizar el papel de México frente al proyecto antimigrante de Donald Trump y las implicaciones que este proyecto tiene sobre la soberanía nacional derivadas de la interdependencia económica y social de ambos países, que creo estuvo en la palestra el día de ayer en la visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos. Antes de entrar en la materia, sí quisiera pedirle y cederle la palabra a Paulina Álvarez, que es comunicóloga y estratega, para que nos dé un poco de contexto sobre lo que ha sido la evolución de la política migratoria en México en los últimos 18 meses. Paulina, adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a hacer un breve recorrido por el contexto del tema que hoy nos congrega. Trump usa Twitter como medio predilecto para colocar su agenda. El acuerdo para la nueva política migratoria entre ambos países no ha sido la excepción. Los mensajes de Trump, la opinión mediática generada en México, Guatemala, Honduras y El Salvador, y el despliegue de las caravanas migrantes sucedieron simultáneamente, creando el caldo de cultivo perfecto para lo que se vendría. A finales de mayo de 2019, Trump, vía Twitter, amenazó con imponer aranceles a todos los bienes importados desde México y ofrece una salida al presidente López Obrador en la que México deberá detener el flujo de migrantes indocumentados que llega a Estados Unidos a través de su territorio. El 7 de junio, ambos países alcanzaron un acuerdo, con ello se endurecieron las políticas migratorias nacionales. En ese mismo mes, se desplegaron en la frontera sur y norte 12.000 elementos de la recién creada Guardia Nacional. Tan solo en ese mes, México registró un incremento del 28% de migrantes detenidos y presentados ante alguna autoridad migratoria. Entre mayo de 2019 y mayo de 2020, Estados Unidos registró un decremento del 84% en el número de aprehensiones de migrantes indocumentados. Con estos datos, queda evidenciada la nueva política migratoria. México se ha convertido en el afamado muro del que tanto ha hablado Trump. ¿Cooperación o subordinación? Muchas gracias, Paulina. Vamos a dar paso a la primera parte de este foro, que consiste en que nuestros invitados nos compartan alguna reflexión por lapsos de 4 o 5 minutos. Y quisiera yo iniciar, si me lo permiten, con el senador y doctor Emilio Álvarez y Casa, que como todos ustedes saben, él es secretario en estos momentos de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República.
Ha sido secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde tuve el gusto de compartir con él importantes batallas, importantes proyectos. Pero él también tiene una larga carrera y participación en más de 10 organizaciones de la sociedad civil, destacando CENCOS, del cual fue director general, por supuesto cofundador de Alianza Cívica, entre otras. Asimismo, hoy por hoy es consejero nacional de la Iniciativa Ciudadana y Colectiva Ahora. Emilio, me da muchísimo gusto tenerte en este foro. Te escuchamos. Gracias, Jorge Carlos. Buenos días. Buenas tardes a todas ya. Buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles y compartir este espacio. Esta es de las, no sé si pocas, pero sí de las cosas buenas que deja la pandemia, el coronavirus, que nos podemos encontrar en la distancia. Saludo con mucho gusto a quienes están en el esfuerzo de Futuro 21 y a quienes estamos en este panel, que nos tiene este sabor, al menos a mí, de agridulce, este sabor de pues debo decirles que me embarga un poco la tristeza en el marco de la visita de López Obrador a Estados Unidos. No le regateo, no le escatimo la legitimidad al presidente López Obrador en su triunfo, pero sí quiero decir con mucha claridad que a mí esa visita no me representa. Y lo digo para entenderlo en términos de la discusión de la política migratoria. Yo pienso que el peor engaño es el autoengaño. Y pretender construir una narrativa que se devora no solo tus principios, sino tus apuestas en materia de la construcción de una política cuyo centro sea el respeto a los derechos humanos, me parece peligroso en el tiempo. Me parece, por supuesto, que en la última parte del discurso de Andrés Manuel López Obrador ayer en la Casa Blanca es realmente vergonzoso. Darle gracias a Trump, uno pregunta gracias de qué. Que nos diga que no nada se ha impuesto y uno se pregunta, ¿a poco el chantaje y la amenaza de los aranceles que nos decían ahora al inicio no estableció un cambio radical en la política migratoria de México? Pasamos en muy poco tiempo de una política de brazos abiertos a una política de seguridad nacional y empezamos a hacer uso como nunca de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad para contener la migración. Efectivamente, yo acompaño la afirmación de que la grave derrota de nuestro cambio a la política migratoria es cuando empezamos a detener el flujo migratorio, incluso nos enteramos por vía de Donald Trump cuántos militares, cuántos efectivos iban a estar desplegados. Hoy son más de 26,000 efectivos de la Guardia Nacional desplegados en la frontera norte y en la frontera sur. Y no hicimos la Guardia Nacional para eso. Hicimos la Guardia Nacional esencialmente como una estrategia de seguridad para contener los altísimos niveles de las violencias. Dramáticamente, 2019 y 2020 están confirmando la tendencia de los peores niveles de violencia en este país. Pero ahora los utilizamos para contener migrantes, lo cual es absolutamente vergonzoso. La pandemia ha generado un mayor riesgo para los migrantes dramáticamente en tres dimensiones. De por sí es un problema serio, la migración, porque ha significado la negación de una parte importante del ejercicio de los derechos. Segundo, la política migratoria de Trump, con lo que ha hecho también el gobierno mexicano de López Obrador, ha vulnerabilizado aún más a los migrantes. Y tercero, la pandemia está generando aún mayor precariedad en el ejercicio de los derechos humanos. El traslado de migrantes centroamericanos de la frontera norte México-Estados Unidos a la frontera sur México-Guatemala continúa, pero el fenómeno del toque de queda en Guatemala y en otros países centroamericanos ha provocado que muchos migrantes centroamericanos ni siquiera puedan entrar a sus países, incluso algunos de ellos y ellas han perdido la vida, y están regresando al lado mexicano, viviendo a la Riviera del Suchiate y en los caminos, en condiciones dramáticas. Digamos, hay una triple vulneración en este proceso, y que me parece absolutamente vergonzoso el cambio tan dramático que ha tenido México. Recuerdo las épocas del refugio, cuando la guerra civil en Guatemala o en Salvador, México recibió más de 500,000 de guatemaltecos, las acciones de la Comar fueron ejemplo mundial, hoy me parece que estamos muy lejos de eso. Decir entonces que no se ha dado impuesto a México, decir que nada y se ha logrado en una cosa que llama de amenaza, me parece que es una negación vergonzosa. Me parece justo que ese es el problema. Y termino diciendo en este primer saque que no había
prácticamente salido Andrés Manuel López Obrador de la Casa Blanca, cuando el equipo de Trump ya estaba utilizando la visita electoralmente. Pensar que esta visita no se va a utilizar para la reelección de Trump, pues es un autoengaño pernicioso. Es pretender tapar y ocultar todos los agravios, y solo basta subrayar la carta que enviaron una cantidad muy importante de congresistas de Estados Unidos. Quiero destacar a Chuy García, un mexicano, un estadounidense de origen mexicano de Durango, que manda una carta, incluso pública, haciéndole decir a López Obrador todos los agravios que ha recibido de Trump, por lo menos que haga valer la visita, primero diciendo que están en contra y segundo que haga valer. Y lejos de hacer valer algunas necesidades de los migrantes, se dedicaron al autoelogio. Me parece entonces que el mensaje de la visita de ayer, en mi lectura, es realmente vergonzoso y ominoso. Y creo que en los futuros meses vamos a ver aún más a un bully en la Casa Blanca sacando el máximo jugo a esta debilidad que ha marcado desde inicio el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Yo terminaría aquí con esta primera reflexión, Jorge Carlos. Muchas gracias, Emilio. Ahora quisiera presentar al doctor Carlos Heredia Zubieta. Él es doctor en Economía de la UNAM. Actualmente funge como profesor investigador de la División de Estudios Internacionales del CIDE. Carlos, te escuchamos, escuchamos tus primeras impresiones. Parece que otra vez tenemos algunos problemas técnicos. Carlos, no te escuchamos. Bueno, igual me sumo al agradecimiento a Futuro 21 por la invitación a este foro. Quiero comentar tres puntos. Suscribo lo dicho por el senador Álvarez y Casa, pero me quiero concentrar, uno, en qué significan los trabajadores migratorios mexicanos, centroamericanos, en la geopolítica actual, qué significan para el gobierno de Estados Unidos, qué significan para el gobierno de México. Dos, ¿cuál es el significado de la total ausencia de migrantes y de las comunidades mexicanas en la reunión de ayer en Washington? Y tres, ¿qué podemos esperar hacia adelante de aquí al 3 de noviembre, que se celebrará la elección presidencial en Estados Unidos, con la grave crisis económica desatada no solo por la pandemia, que se agudizará seguramente en lo que resta de este año y el próximo? Entonces, primero, a mí me queda clarísimo, por si todavía hubiera alguna duda, que los migrantes son simplemente una ficha de cambio, son rehenes de la política de ambos gobiernos. Es decir, yo te doy a cambio de no tener aranceles, bueno, pues entonces tú frenas a los migrantes. O sea, son realmente como si estuviéramos hablando de mercancías. No hay en ninguno de los dos gobiernos el menor asomo de que estamos hablando de personas, de seres humanos, de familias, de trabajadores. Él, pues digamos, la cita discursiva de que hacen una gran contribución a la economía estadounidense o a la economía mexicana, no se acompaña de la inclusión de los derechos laborales de estos trabajadores en el T-MEC. El T-MEC alude sobre todo a trabajadores industriales en México, pero no incluye a los trabajadores migratorios mexicanos en Estados Unidos. Y entonces, la designación que hizo el gobierno de Trump de que son trabajadores esenciales, son insustituibles, son irreemplazables. Nadie puede hacer el trabajo que hacen los jornaleros agrícolas mexicanos en las farms, en las granjas estadounidenses. No se acompaña de, bueno, por lo menos, si son insustituibles, vamos a darles alguna estabilidad laboral, atención médica, previsión social, nada.
Entonces es como un saludo a la bandera, eso de decir sí son muy importantes, pero no les otorgamos ningún derecho. Segundo punto, evidentemente, los migrantes allá en Estados Unidos, los migrantes centroamericanos, no pueden confiar en ningún gobierno para ser quienes van a impulsar sus derechos. Yo diría incluso, si el presidente Biden gana, digo, si el candidato Biden se convierte en presidente, si gana las elecciones el 3 de noviembre de 2020 y toma posesión como presidente de Estados Unidos el 20 de enero de 2021, tampoco es que vaya a cambiar drásticamente el esquema. Es decir, creo que cada vez más los migrantes se de que hace falta acuerpar ese movimiento como un nuevo movimiento de derechos civiles, como lo es el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos. Y eso es un movimiento que tendrá que ser transfronterizo. Las alianzas abajo entre los trabajadores migratorios mexicanos aquí y allá y centroamericanos y los movimientos sociales progresistas en Estados Unidos se están volviendo indispensables porque constatamos justo que para gobiernos los migrantes son eso, una ficha de negociación en la mesa política y diplomática. Y tercero, creo que pues efectivamente la diplomacia de la sumisión, la diplomacia de la subordinación no le hace ningún servicio a México y tampoco a los migrantes, porque ya la colección de incumplimientos que estamos acumulando como país, a lo que ustedes me digan, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley de Migración en México, al Pacto Mundial sobre Migración, a los protocolos internacionales de derechos de los trabajadores migratorios y sus familias, es ya larguísima. No hay adentro del gobierno de México personas a quien les interesen los migrantes. Hay un trato burocrático, de decir, ahí va este papel y ahí te va el otro papel, pero no tenemos un campeón, una campeona, un grupo cohesionado de funcionarios que digan, bueno, en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, vamos a preocuparnos que por lo menos las agencias, y de esto seguramente hablará el doctor Tonatiuh Guillén, las agencias encargadas de los asuntos migratorios estén equipadas con la infraestructura, el personal, el presupuesto, la capacidad logística para cumplir con sus obligaciones constitucionales. Hemos llegado a una degradación en donde no cumplimos ni siquiera con lo que nosotros mismos nos comprometemos a hacer en nuestra propia legislación. Ya, bueno, el senador Álvarez y Casa, que tiene una experiencia muy cercana, digamos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues nos puede hablar del hecho de que quienes hoy están en el gobierno pues se acercaron a la Comisión Interamericana para decir, oye, el trato que el presidente Trump tiene hacia los migrantes es un horror, es una tragedia humanitaria, y hoy hay una especie de mimetismo, hay una especie de, pues esto, de adopción de la política migratoria de Trump. Yo por en esta primera intervención aquí lo dejo. Ya continuaremos el intercambio. Muchas gracias, Carlos. Pasamos ahora con el doctor Tonatiuh, que actualmente es profesor investigador en el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM. Bienvenido, Tonatiuh. Ana, muchas gracias. Saludo a todos ustedes con gran gusto. Gracias por invitarme a este panel de Futuro 21. Voy a hacer unos comentarios generales y tal vez algunos puntuales
sobre pues, la problemática tan grave que tienen los migrantes en tránsito por México y acercándose a Estados Unidos, incluso los mexicanos, también agregó, no es nada más de extranjeros. El asunto, en resumen, para empezar con las conclusiones, es que las políticas mexicanas migratoria y de refugio, con independencia de los eventos muy destacados de los años 80 con la migración en Centroamérica y de refugio de centroamericanos, en general, si lo vemos en el largo plazo, en el mediano plazo, sobre todo siglo XX, hemos pasado de unas políticas tolerantes a el momento actual que puede definirse como fuertemente excluyente. Durante este siglo, esto es lo que va de este siglo XXI, hemos tenido crecientes presiones de Estados Unidos sobre la frontera sur y sobre la migración irregular procedente de Centroamérica, pero a partir del 16, abierta, franca y duramente, ha sido presionada por el gobierno de Trump. El asunto entonces es el grado de intensidad con el que Estados Unidos nos ha presionado y también la reacción del gobierno mexicano. Ahí está el asunto central, cómo ha reaccionado el gobierno de México a estas presiones, que reitero no son nuevas, pero ahora sí mucho más agresivas. Hay algunos detalles en este gobierno, todavía antes de ser gobierno, en noviembre del 18, ya estaba negociando de manera preliminar programas que modificaban el viejo acuerdo de la relación México-Estados Unidos en materia migratoria. Se habló en aquellos momentos de que México había aceptado ser tercer país seguro, de que también había aceptado el programa que después se conoció como Remain in Mexico, y cosas que todavía no estaban en la agenda gubernamental en sentido estricto. Efectivamente, el arranque del gobierno de presidente López Obrador fue muy espectacular en el tema migratorio por el otro lado de la moneda, justamente, porque estaba enfatizando iniciativas muy fuertemente protectoras de derechos humanos y con énfasis en desarrollo. Así arrancó el gobierno. Hubo pues esta intención sobre todo de resolver los aspectos estructurales de los factores de la migración desde Centroamérica a partir de iniciativas de desarrollo, cosa que realmente nunca se avanzó. Y lo que sí se avanzó fue el otro lado que ya han comentado sobre todo mis compañeros que me precedieron, en donde ya tenemos como extremo el rol de la Guardia Nacional como aparato de control migratorio. El asunto es el siguiente, que el gran proyecto con el que estamos ahora lidiando no es el de la política migratoria mexicana tal cual, sino es el proyecto antimigrante de Trump, que está trazado desde el año 16 y que, para decirlo en una palabra, se propuso cerrar a Estados Unidos a la migración y al refugio, y debo decir que lo ha logrado, lamentablemente. Ahí es un hecho que los flujos migratorios que llegan ahora a la frontera de Estados Unidos son mínimos, y los que llegan, pues son de inmediato retornados a México. Hasta la palabra es muy agresiva, son expulsiones de estas personas, trátese de refugiados o de migrantes irregulares, pero hay un retorno aceptado por México de manera, cosas que nunca habían ocurrido antes, que es este rebote drástico de las personas que alcanzan a llegar a la frontera sur de Estados Unidos. Reitero, los flujos se han literalmente estancado, ya la cantidad de personas en movimiento desde Centroamérica ya es más cercana que cero que nunca antes en la historia. Trump también logró acuerdos de tercer país seguro con Guatemala, Honduras y El Salvador, lo cual es muy paradójico que, por ejemplo, Honduras haya aceptado ser tercer país seguro, o Guatemala o El Salvador. Es paradójico, pero aceptaron y logró eso. Han cerrado las fronteras en Centroamérica, se ha manipulado la pandemia COVID en función de ello, y el resultado, reitero, una movilidad mínima
de personas, tanto migrantes irregulares como refugiados. Y este cuadro es el gran triunfo, lo reconozco, de una insistente estrategia del gobierno de Trump y que ha impactado desde México hasta Honduras. México ha hecho una parte dura de contención y hay una ventana de atención, de refugio, de aceptación, que es la ventana de Comar. Comar ha hecho un esfuerzo extraordinario con recursos mínimos. Ahí Comar hay que reconocerle ese punto. Ahorita están en una situación muy, muy difícil, pero Comar es el único espacio que tiene el Estado mexicano de atención. Tiene el apoyo de ACNUR, que también hay que reconocerle su gran contribución. Pero México, avanzando en esa estrategia, aún sigue siendo una tarea mínima, de escala todavía pequeña, y que estamos entonces solamente paliando un poco de la gran problemática. ¿Y el resultado cuál puede ser en el corto plazo? Y con esto termino, que con esta movilidad casi estancada, pues las presiones y la situación de crisis social, especialmente en Honduras, va a seguir incrementándose, y entonces vamos a tener situaciones de movilidad y sobre todo de personas que necesitan protección internacional y refugio, cada vez en condiciones más graves. Creo que esa es la parte más dramática. El costo humano está elevándose muchísimo y la única expectativa de que este cuadro se modifique, y ojalá ocurra, es de que cambie el gobierno de Estados Unidos y lleguemos a un nuevo acuerdo con el gobierno, también el nuevo gobierno de Estados Unidos. Creo que es la única salida. Por lo pronto, lo que quiero concluir es cómo nos hemos transformado en estos meses, desde el 16 a la fecha, en Estados Unidos, en una política antiinmigrante radical, durísima, y que ha sido permeada, asumida en muchas formas por el Estado mexicano, por el Estado guatemalteco, por el Estado salvadoreño y hondureño, y tenemos entonces una especie de entente antiinmigrante, en donde pues el drama es para las personas que efectivamente necesitan protección y necesitan alternativas de vida. Muchas gracias. Gracias a ti, Tonatiuh, y me da mucho gusto, para cerrar este primer bloque de intervenciones, presentar a Stephanie Henaro Canales. Stephanie es maestra en geopolítica, territorio y seguridad del King's College de Londres, en Inglaterra. Actualmente es consultora especializada en temas de análisis geopolítico y comunicación. Es columnista de El Economista, publica todos los viernes, y también es comentarista en diversos espacios de Grupo Fórmula. Y por último, citaría que es miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, de COMEXI. Stephanie, bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a Futuro 21 por esta invitación. Yo creo que la mejor manera de entender la subordinación a la que está sujeta nuestra relación bilateral es entender el tiempo y la forma en la que se dio. Se dio en un tiempo electoral para Donald Trump. Nuestro presidente ni siquiera tuvo agenda propia. No se reunió ni con los migrantes en su primera gira de trabajo, cosa que a mí me parece un error garrafal. Y segundo es ver cómo Donald Trump capitaliza esta visita para sus propios fines electorales, porque si antes hablaba muy mal de los mexicanos, que era lo peor que le había podido pasar a su país, que no le enviábamos a nuestra mejor gente, hace alusión de las buenas cosas que hacen los mexicoamericanos a los 36 millones que viven en ese país, y sobre todo trata de limpiar asperezas cuando está muy delicado el tema racial después del asesinato de George Floyd. Y también que se menciona que el Tratado de Libre Comercio debe de incentivar a la región y que no se deben ir a buscar ya soluciones tan lejos. Esto entre líneas se lee China, y aquí México, si juega bien sus cartas, podría ser el aliado de Trump para disminuir el dinamismo de la economía china y tal vez convertirse en un nuevo China. Pero eso es otro tema.
Y dentro de esto, lo primero que tenemos que hacer si queremos entender esta relación bilateral es entender nuestra propia geopolítica, porque tenemos imperativas pendientes desde 1848, que lo que nos dice es que si no podemos proyectar primero nuestro propio poder hacia adentro y tener el territorio en paz para promover ese desarrollo, tampoco lo vamos a poder promover hacia afuera y vamos a fallarle muchísimo a nuestros ciudadanos y se van a tener que ir. Porque hay que recordar que a todos aquellos que cruzaron la frontera sin papeles, el país les falló. Y hay que tenerlo muy presente y por eso se debe observar mucho esta relación bilateral y esta política migratoria, porque creo que hace falta una reconciliación nacional que no solo vaya de aquí entre lo que aún permanecemos en este territorio, sino que también tiene que alcanzar a aquellos que se han ido y que siguen sacando adelante a sus familias. Porque cuando se habla del aumento en las remesas, qué orgullo por el trabajo de nuestros paisanos, pero también creo que más que jactarse tiene que ser un motivo de una profunda reflexión, porque son todos aquellos que se fueron y que siguen sacando a sus familias adelante. Y también hay que darnos cuenta que desde este contexto de asimetría, parece que la frontera está cerrada solamente de un lado, ¿no? Se le pone un freno a lo esencial, al comercio, pero vemos que las deportaciones siguen ocurriendo. Y esto daña los derechos humanos de los migrantes por dos motivos. Primero, porque no se le está respetando su derecho de asilo por leyes unilaterales norteamericanas, como la de 1944, que dicen que si son un riesgo para la salud pública de ese país, automáticamente son devueltos al último país de tránsito. Y así, por lo menos hasta el mes de junio, había cerca de 41,000 migrantes mexicanos y centroamericanos que habían sido deportados bajo esa premisa. Lo otro es que los tiempos difíciles que estamos viviendo por el coronavirus, obviamente, quedan fuera de los sistemas de salud y también posan un riesgo de seguridad a la región, porque muchas veces son asintomáticos. Aquí en México ya tenemos algunos casos detectados, pero tenemos que tomar en cuenta que tenemos un número muy bajo de pruebas. Se han detectado 18 migrantes, sobre todo en Reynosa. Y en Guatemala también le ha afectado. En Guatemala se han detectado como 120 y eso contribuyó enormemente a la multiplicación de los casos. Entonces tenemos que ver que esta asimetría daña los derechos de los migrantes, pero también daña la seguridad nacional porque somos incapaces de cerrar nuestra frontera para los fines estadounidenses. Muchísimas gracias, Stephanie, por esa intervención. Y creo que hubo una temática en común en las intervenciones de nuestros cuatro panelistas el día de hoy, que se relacionan, como bien lo describió Carlos, una diplomacia de la sumisión. Cuando vemos algunos de los datos y algunas de las políticas que se han implementado en los últimos 18 meses con respecto al tema migratorio, vemos que, o pareciera quizá, que las políticas migratorias en Estados Unidos, como por ejemplo la implementación de los protocolos de protección al migrante, este programa Quédate en México, las deportaciones expeditas, la disminución en las cuotas de aceptación de casos de asilo y la atención de los casos de asilo en Estados Unidos para los refugiados, parecen haber influido y tenido un impacto sobre las políticas migratorias mexicanas, estaciones migrantes, el uso de la Guardia Nacional, que ustedes ya han mencionado. Y todo esto parece haberse dado dentro de un marco en el cual no hay un acuerdo formal entre los dos países. ¿Qué podemos esperar en temas de política migratoria de la contienda presidencial en Estados Unidos en el caso de que se reelija el presidente Donald Trump o en el caso de que haya un cambio de gobierno en Estados Unidos? Ustedes como expertos, ¿qué es lo que prevén? Ay, perdón. Y le dirijo la pregunta específicamente a Carlos en este caso y a Emilio. Y les pido, por favor, que sea que pudiéramos limitar nuestras respuestas a 2 minutos. En ahora adelante, por favor. Bueno, a ver,
Pues no podemos esperar gran cosa. Yo sí quiero reconocer que hay un océano de diferencia entre la manera en que abordan la migración demócratas y republicanos. Yo creo que la elección de Biden sí sería un respiro, sí sería importante, etcétera. Pero también hay que estar conscientes de que el daño causado por Trump va a permanecer más allá de Trump mismo. Es decir, si Trump es derrotado en el colegio electoral el 3 de noviembre, el trumpismo ha permeado muy profundo en la sociedad estadounidense. Y entonces, esto va a seguir. Es decir, el desafío de que un sector del 38-40% de la sociedad estadounidense considera que los migrantes son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, va a seguir. La forma en que un gobierno demócrata lidiaría con eso puede ser distinta, porque las vías de cumplimiento porque eligió el gobierno de Trump son punitivas, son represivas, etcétera. Pero me parece que serán diferencias a la hora de la acción en el terreno, van a ser diferencias de matiz que de todas maneras serían un respiro muy importante. Termino diciendo lo que apuntaba en mi primera intervención. Lo que necesitamos es una alianza muy, muy vigorosa con los trabajadores, los movimientos sociales de mujeres, de los movimientos de Black Lives Matter en Estados Unidos, como una reivindicación de los derechos civiles en ambos países, porque ya somos súper interdependientes, como una reivindicación y una construcción social de ambos pueblos. Tenemos que pasar de esta diplomacia que solo atraviesa por los canales de los presidentes a una diplomacia ciudadana, social, cívica, mucho más activa de lo que hemos impulsado hasta ahora. Yo pensaría que lo que hemos visto es esencialmente un proceso sucesivo de éxitos de Donald Trump en términos de cómo imponer los términos de relación hacia el gobierno mexicano. Y eso se vio reflejado esencialmente ayer. En 2016 se prende la alarma cuando Obama dice que hay una crisis humanitaria por niños viajando solos. Peña decide sacar muy prontamente el Plan Frontera Sur, que hace pedazos el plan migratorio que se había hecho. Y López Obrador se monta sobre eso para tratar de hacer una narrativa de enfrentamiento. Y toda su campaña se fundó en eso. Carlos recuerda con mucho tino, o sea, un presidente, un candidato que va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar a un racista y ayer le agradece, ¿no? Ese es el cambio, ese es el cambio. Entonces, el término de relación que ha puesto Trump es ese. La narrativa se vio reflejada en la política gubernamental mexicana, de la política de puertas abiertas a seguridad nacional. Ese cambio doctrinario tiene un enorme impacto en muchas lógicas de acción del gobierno mexicano. Ayer es como la cereza del pastel de ese término de relación y uso. Por supuesto que Trump va a usar eso, también en el ámbito y en la lógica de los votantes mexicanos allá. O sea, está pensando en el electorado de Estados Unidos, no le importa mucho acá. Eso ya logró imponer su término de relación, ya Tonatiuh nos dijo cómo contuvo. Pero es un cálculo electoral allá. Y me parece entonces que sí hay un impacto muy fuerte. Hay una parte de la comunidad mexicana que vive profundamente el agravio, no solo de Trump, como bien dice Carlos, sino de un término de relación de agresión que se vive en lo cotidiano. Gente que en un restaurante es agredida y le pide al dueño del restaurante que corra a la familia de mexicanos y ellos pagan la cuenta. Ese tipo de cosas yo fui testigo, por ejemplo, en el área de Baltimore. O una muchacha comprando un hot dog afuera de un museo en Washington, que es 90% demócrata, y la dueña del carrito insultando a la muchacha mexicana, a la que le estaba comprando un hot dog.
esa afectación en el tejido social, por supuesto que va a estar, por supuesto que Trump lo va a usar. Y me parece que entonces lo que se vendrá en estos próximos meses es este fenómeno del charlatán. No importa el dato, no importa el hecho, lo que importa es la narrativa que se construye sobre el hecho. Y me parece que la visita de ayer es una pieza clave para el charlatán. El problema es que estamos viendo charlatanes en los dos lados, que usan una narrativa, no importa los datos, no importa si es verdad o mentira, sino cómo intentar construirla en un uso extraordinariamente pragmático de la agenda. Me parece, sí, que yo veo una diferencia importante, digamos, en política e implementación entre los republicanos y los demócratas. No así me hago cargo que, si bien Obama fue una administración que expulsó muchísimo a los migrantes, si uno platica con los mexicoamericanos en Estados Unidos, la política doméstica y la acción sí tenía sus matices de diferencia. Y me parece entonces que sí es de esperarse que pueda haber un quebranto con la relación de los demócratas, sí lo creo, al menos la carta que mandaron 78 congresistas demócratas deja ver que va a haber un daño. El no haberse reunido con migrantes, yo estoy de acuerdo con Stephanie, es un error grave, porque la cena de ayer es el mensaje, pues, donde si solo existiera el capital en la relación tan compleja con México, Estados Unidos, no hubo trabajadores, no hubo migrantes, no hubo otro tipo de liderazgos sociales. El mensaje de ayer, de la cena, no solo de la visita, sino de la cena, es que son los términos de la relación del empresario Trump. Solo nos importa la cosa business. Eso yo creo que va a tener una implicación importante en los meses por venir. Siguiendo en la línea de la charlatanería, de estas mentiras que se dijeron, de estas frases cómodas que escuchamos el día de ayer, hubo una frase que a mí en lo particular me incomodó muchísimo, y yo quisiera pedirle a Stephanie y a Tonatiuh una reacción sobre esta frase que dijo el presidente López Obrador ayer frente a Trump. Dijo, y abro comillas, "Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. Nos ha tratado como lo que somos, un país y un pueblo digno, libre, democrático y soberano". ¿Qué reacción les provoca esto? Y como decía Emilio, ¿qué estarán sintiendo, pensando? ¿Qué mensaje habrán recibido nuestros compatriotas que no han recibido ese trato ni gentil ni respetuoso de parte del presidente Trump? Adelante, Stephanie. Bueno, a mí esto me suena a un eco muy trasnochado de la visita de López Portillo, cuando decía que a los débiles lo único que les quedaba ante los poderosos es el respeto, ¿no? Pero aquí no tiene nada que ver, incluso el presidente López Obrador se proyecta y empieza a citar a Roosevelt, ¿no? Y dice, y a Washington, y dice que los fuertes nunca deben de aprovecharse del infortunio de los pueblos, pero yo creo que eso es algo que Trump ha hecho muchísimo porque siempre junta los temas comerciales con los migratorios. Nos dice que nos va a poner aranceles si no desplegamos nuestra Guardia Nacional para detener la migración que quiere llegar a su país. Entonces yo creo que esta es otra mentira más que no se puede tapar con un dedo. Y hay que tomar en cuenta que se está esquivando un tema muy importante, que es el déficit de patria que se ha tenido y que se mantiene con los migrantes. Porque se habla de este respeto, de esta libertad, de que no estamos subordinados, pero estamos subordinados y no se le está atendiendo a ellos y no se le está atendiendo a las organizaciones de la sociedad civil, que en lugar de ver qué va a pasar, deberíamos estar planteando un modelo como USA para poder tener una iniciativa propia y una narrativa propia que nos aleje de esa subordinación. Adelante, Tonatiuh. Gracias, Jorge. Hay que leer esos términos en el escenario del corto plazo. Y el escenario de corto plazo en Estados Unidos es que estamos
en una campaña electoral que tiene muchos frentes. Y uno de los frentes es el electorado mexicano e hispano. Entonces, todos se están peleando los dos partidos y los dos candidatos centrales a todos los frentes, pero también es electorado, porque acuérdense que son, quien gana son diferencias pequeñas, no son los grandes volúmenes. Entonces van peleando por cada tramo, para dejarlo en esos términos. Y se están ahorita peleando al electorado mexicano. Cuando el presidente López Obrador dice, vengo a decirle al pueblo de Estados Unidos que nos tratan bien, es decirle, bueno, este compa es nuestro amigo, ¿no? Nos trata bien. Y tomó nota de inmediato Biden. A los 2 minutos Biden ya estaba respondiendo. Pues no los trata bien, acuérdense que los ha maltratado y les ha dicho cuánta cosa. Entonces, lo que estoy poniendo es que sus discursos están en el escenario de esa disputa. Y nos habían dicho que no iba a haber ningún posicionamiento electoral. Pero no es que lo sea, es que tiene implicaciones electorales. O sea, el hecho que el presidente mexicano le diga, vengo a decirle al pueblo de Estados Unidos que el presidente Trump nos trata muy bien, y que respeta mucho a los mexicanos, pues forma parte de esa pelea. Por eso no es casualidad que Biden 5 minutos después ya tenía la respuesta construida. Entonces, creo que ese es el, aunque no se haya querido así el escenario, el efecto es ese. Forma parte de esa pelea, de ese electorado, de esa elección en aquel país. Muchas gracias, Donatiu y Stephanie, por esa intervención. Quisiera hacer una pregunta específicamente a Emilio y Stephanie. Voy a jugar un poco el abogado del diablo, ¿no? Cuando vemos los datos que estamos presenciando a finales del 2019 y sobre todo en el 2020 de los flujos migratorios, vemos efectivamente una disminución en el número de personas que están entrando a la frontera, tanto la frontera sur como la frontera norte. Podrían haber personas que utilizando estos datos puntualizarían que el modelo funciona. Este es un modelo que puede funcionar a largo plazo. Lo que la política migratoria en conjunto de México con Estados Unidos funciona. Yo pienso que será por etapas, Ana. Pienso que de aquí, el montaje que se haga de aquí a noviembre tendrá una particularidad muy especial, que tiene esencialmente su lógica narrativa y su lógica política para convencer a aquellos tramos del electorado, que esa es la discusión, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo. Un día antes de la visita a Estados Unidos vas a Arizona, ¿no? Habiendo ido una semana antes, y sacas una foto del nuevo tramo del muro, ¿no? Para decir, miren, estoy cumpliendo, le hablas a ese cultura redneck, ¿no? De que estás garantizando la oferta. O sea, no crean que porque me reúna con López Obrador, ya los traicioné, ¿no? Y por otro lado, haces ese uso al voto latino, al voto mexicano, para decir, les traje a uno de sus mejores representantes para decir que yo lo trato bien, ¿no? Acompaño, por supuesto, este fenómeno. Ahora bien, yo pienso que va a haber necesariamente ciertas contradicciones. ¿Por qué? Pues porque la crisis económica en México y Centroamérica no se va a resolver. Al contrario, acompaño la idea de Stephanie del déficit de patria, ¿no? ¿Qué va a pasar en términos de la crisis económica aquí y allá, ¿no? Pues yo sí pienso que va a haber, como han comentado algunos expertos, algunos flujos migratorios que necesariamente se van a mover. ¿Qué creo que va a pasar? Que eso va a incrementar el costo humano, que va a incrementar el costo del coyote, que va a incrementar la tragedia. Hace un espacio de 2 semanas, 10 días,
una familia aquí en la Ciudad de México me habló buscando porque su hermano fue encontrado muerto en el desierto de Arizona. Y significaba $5,000 traer el cuerpo del muchacho. Y fue todo un calvario poder traer el cuerpo de este muchacho. Afortunadamente el muchacho tenía su credencial del INE y por eso supieron quién era. Y hubo que hacer toda una serie de gestiones con los consulados mexicanos para traer el cuerpo de ese muchacho, que fue una tragedia. Yo pienso que esas tragedias van a continuar, lamentablemente, porque la pandemia del coronavirus está generando una desaceleración económica, pero en Estados Unidos también. Entonces, mucha gente se va a sentir en esta lógica de que vienen a quitarnos lo poco que tenemos. Entonces, me parece que la crisis del coronavirus va a ser un contexto de confrontamiento con mayor costo humano. Y terminaré diciendo, es que sí es, resulta dramático que después de 26 años del TLC seguimos sin resolver un apartado de los derechos laborales. Ahora peor, porque se logró por presión de los demócratas meter la supervisión de los derechos laborales en México, pero no podemos decir nada de lo que pasa en Estados Unidos respecto a los jornaleros mexicanos. O sea, es peor, ¿no? O sea, la asimetría se agravó con el T-MEC. Y ese modelo está así para reproducirse. Pienso que en estos próximos meses el modelo va a tener todavía muchísimo más contradicciones. Bueno, lo que yo diría es que lo que está pasando es muy claro, ¿no? Tenemos que sí, la migración disminuye, que nuestra Guardia Nacional hace un magnífico trabajo como guardia fronteriza, pero mientras tanto la violencia interna del país aumenta. Y creo que para eso era para lo que estaban diseñados, y no hay que perderlo de vista. Por otro lado, como bien lo decía el senador Álvarez y Casa, la violencia y la crisis económica en Centro y Sudamérica no van a parar. Y eso es lo que está provocando el éxodo. Y yo creo que aquí México tiene todo para parar con esta política de clientelismo, ¿no? Que le estemos dando dinero a los países del Triángulo del Norte no va a resolver los problemas. Y yo creo que tenemos que innovar y volvernos una especie de hub regional, ¿no? Que conecte todas esas piezas y que impulse el comercio. ¿Por qué? Porque si nosotros activamos esos mecanismos, vamos a poder darle trabajo a los migrantes que se encuentran aquí y, sobre todo, incentivar el desarrollo económico de esa región para que nadie tenga que dejar sus países de origen y dejar a sus familias. Y esto ya lo hemos visto en otros lados, por ejemplo, el presidente Nayib Bukele se lo estaba proponiendo a China, que El Salvador fuera ese hub para China. Yo creo que México tiene todo para ser ese hub con Estados Unidos y promover el desarrollo de una manera digna para los mexicanos y para nuestros vecinos del sur. Gracias, Emilio y Stephanie. Yo le quiero hacer una pregunta específicamente a Carlos Heredia. A finales del 2018 y la primera mitad del 2019 vimos un fenómeno que creo que no se había registrado antes, que fueron caravanas migrantes, estos grupos organizados que transitaban por el país, ¿no?, tratando de llegar a la frontera norte. Algunas personas desde la academia, desde la sociedad civil han sugerido que había cierta organización, cierto financiamiento, cierta motivación para crear, organizar estos grupos y conducirlos, ¿no?, hacia la frontera norte. ¿Tú qué opinión tienes, Carlos, de ese fenómeno? ¿Y crees que ahora que salgamos, digamos, de la pandemia, que se reactiven los flujos migratorios, que la crisis económica esté haciendo aún más estragos, crees que pueda existir incentivos para volver a financiar, organizar este tipo de movilizaciones que, paradójicamente, en aquellos meses fue muy útil para justificar el muro, ¿no?, para defenderse de una invasión, ¿no?, latente que caminaba por México, ¿no?, sin control y que había que lanzar al ejército y defender, ¿no?, a los Estados Unidos desde el discurso de Trump. ¿Cuál es tu opinión, Carlos, de este fenómeno? Mira, Jorge, Carlos, yo creo que no se puede descartar que en la caravana, en las caravanas del otoño de 2018 haya metido mano todo mundo, incluido el propio gobierno de Trump.
Yo no lo descarto, no tampoco tengo elementos para demostrar una u otra cosa, pero te diría dos cosas. Primero, en aquel momento, tanto el gobierno de México como el gobierno de Estados Unidos volvieron a decir por enésima ocasión que ahora sí iban a atacar de raíz las causas profundas del éxodo. Ah, vamos a hacer un plan de desarrollo, vamos a generar empleos, va a haber inversión para que la gente se quede en sus comunidades y no se vea obligada a emigrar, sea por dificultades económicas, o sea, por la violencia sistémica que existe en Centroamérica. El gobierno de México le pidió a la CEPAL un plan de desarrollo integral para el sur sureste mexicano y Guatemala, Honduras y El Salvador. La CEPAL hizo un documento que creo que está muy bien elaborado, y ahí está el documento. Pero poco a poco fue quedando en claro que ni el gobierno de Estados Unidos ni el gobierno de México le iban a invertir a esto de aminorar las causas del éxodo. Primero porque, digamos, las sociedades centroamericanas o de estos tres países son en buena medida sociedades feudales, donde hay unas oligarquías feroces que desprecian profundamente a su propio pueblo y que ellos consideran que pues, el status quo le viene muy bien. Esto de, digamos, exportar pobres es muy buen negocio, porque ellos van a enviar remesas a los países de origen, y entonces tenemos la paradójica situación de que los pobres meten dinero al país y los ricos lo sacan para los paraísos fiscales. La segunda razón es que en aquel momento parecía que el viajar en grupos de 100, 200, 1,000, 2,000, 6,000 los protegía más tanto de los coyotes como incluso de las propias autoridades migratorias y de la del cualquier tipo de pandilla, mara, etcétera. Pero había una razón y era que en la legislación estadounidense había una disposición que después eso fue cerrado por el gobierno de Trump para decir si una persona se presenta a la frontera estadounidense diciendo que tiene un peligro, que tiene un riesgo inminente, que tiene un peligro probable, demostrable a su vida, pues debe de ser atendida. Trump acabó con eso y entonces empezó con esta situación de decir, bueno, pueden solicitar la protección de Estados Unidos, pero mientras yo los voy a devolver a México a que esperen, y son esa legión de personas, de 70 mil personas, que viven expuestas cotidianamente al crimen organizado y son víctimas de trata, de extorsión, muchas veces dos veces en su país de origen y en la familia de destino que los espera en Estados Unidos. Entonces, las caravanas tuvieron un ciclo prácticamente, no es que se hayan terminado, pero esa pequeña rendija que había en la legislación estadounidense se cerró. Y lo que se ha demostrado es que una vez más, cualquier solución de raíz que aborde los problemas estructurales por los cuales la gente, ya Jorge Carlos, no hablamos de migrantes, hablamos de personas que huyen para salvar su vida. Es un éxodo de personas que huyen para salvar su vida. El COVID también está haciendo estragos en Centroamérica, aunque tiene también un rezago en el tiempo respecto de Estados Unidos e incluso México. Pero a mí el mensaje que me envía es que no hay interés alguno de los gobiernos. Ya que citaba Stephanie a Nayib Bukele, este es un señor que metió al ejército a la sede del legislativo salvadoreño para imponer al ejecutivo sobre los otros dos poderes. El señor Juan Orlando Hernández, el presidente de Honduras, yo tengo muchos amigos hondureños y respeto mucho a su país, etcétera, pero ese señor está acusado de ser cómplice
de tráfico de cocaína a Estados Unidos, cuyo gobierno lo sigue utilizando y lo sigue defendiendo porque ha sido subordinado, ha sido una pieza subordinada a los intereses geopolíticos estadounidenses que menciona Stephanie. Entonces, te digo, tiene sus limitaciones esa etapa de las caravanas, sin embargo, las raíces estructurales de la expulsión masiva de centroamericanos y también nuevo de la expulsión ahora de mexicanos por la brutal crisis que se cierne sobre nuestro país en el segundo semestre de 2020 y 2021, va a continuar. Aquí la pregunta es si le van a echar la Guardia Nacional encima a nuestros propios compatriotas. Muchas gracias, Carlos. Excelente respuesta y la verdad es que ese último comentario, algo para sopesar. La siguiente pregunta sí quisiera dirigirla a Emilio, un poco siguiendo la pregunta anterior. Si bien es cierto que este modelo va a tener daños colaterales, ¿no? Como tanto tú como Stephanie nos puntualizan, en términos de que la movilidad tiene un fondo estructural, también en términos de la violencia, de la violación a los derechos humanos que puede generar. Mi pregunta entonces sería, ¿cómo se puede generar o cómo se puede desarrollar una política migratoria en México que no emule el modelo estadounidense, sino que dé alternativas a la detención? Hemos explorado la posibilidad de políticas públicas que respeten los derechos de los migrantes. Yo pienso que eso tiene que ver con el rol que México quiere jugar en el mundo y en la región. Y tiene que ver también cómo se entiende México. Pienso que no ha llegado el momento todavía, y menos en este gobierno o por las señales actuales, que se entienda que México es un país más grande que sus fronteras. Y que tiene una cantidad de millones de personas del otro lado, y que la política pública tendría que estar alcanzando en esa dimensión. El López Obrador le ofreció eso a los migrantes mexicanos allá en Estados Unidos, pero resulta que la realidad es una política pública en regreso. La capacidad del sistema consular mexicano en Estados Unidos y la capacidad de acción social de México-Estados Unidos allá es muy menor. Esencialmente, el primer reclamo de los mexicanos americanos es el abandono. Incluso los pocos pasos que se habían dado, por ejemplo, para avanzar los derechos políticos de los mexicano-americanos en México, ahora están en regresión. Por ejemplo, se había vigilado para un diputado migrante del Congreso de la Ciudad de México. Quien se opuso a eso y se está oponiendo y está combatiendo es el PT y Morena. Ya se había logrado para que en el 21 hubiera un diputado migrante en la Ciudad de México. Quien se opuso a eso fue el PT y Morena, porque no querían soltar un espacio de plurinominal. En Guerrero había ya también un diputado migrante para la elección del 21. Y por la vía de intentar una cuota de género, cambian también el texto para afectar. ¿Quién se opuso a eso? Morena. Entonces, lo que estamos viendo es que los ofrecimientos que se hicieron en esa concepción previo al 18, y todavía un poquito al ranking 18, no son vigentes más. Entonces, pienso que estamos teniendo un severo problema en la política exterior porque no se acaba de entender México en la región. Si la diplomacia es la diplomacia de la sumisión, como decía Carlos, si no entendemos que nuestro país es más grande que nuestras fronteras en términos de nuestra acción económica y social y los aliados con los que pudiéramos tejer. Déjame poner la cuota, ¿no? Me decían algunos especialistas en Washington, yo estuve en junio del año pasado, muy sorprendido de lo que estaba pasando. La expresión de uno de estos expertos de los think tanks de Washington fue, ¿por qué se arrodillaron tan rápido? ¿Por qué? Si tenían toda la legitimidad, toda la fuerza, tenían aliados en Washington y dentro del propio Partido Republicano, déjate los demócratas y los actores de gobierno, ¿por qué se subordinaron de esa manera al gobierno de Trump?
Me parece que entonces lo que ha pasado es justo esta política pragmática de llévala bien con el grandote y asume todo y además di que nos respeta, ¿no? Pienso yo entonces que está habiendo una crisis muy importante de cómo se entiende la política de México y el lugar de México en el mundo. Y pienso entonces, sí, que lo que podríamos estar haciendo en la lógica de tratar de ganar ventaja, lo que se pudiera ganar tanto de la relación comercial, va a pasar un momento difícil. La desaceleración económica de Estados Unidos nos va a pegar durísimo en exportaciones y en todo lo que eso refiere como apostar a que la locomotora nos jale. Entonces pienso que México podría estar jugando un liderazgo muy importante en la región. México pudo haber apostado a jugar un liderazgo con América Latina y otros países para enfrentar a Trump. México pudo haber acudido a la Comisión Interamericana, a la OEA, a todos los foros de Naciones Unidas, convocar a la región y apelar con los aliados europeos y otros y pararse, como en algún momento se paró, de que México era la frontera de América Latina, la frontera norte. Yo no veo por qué tengamos que escoger necesariamente entre ser la frontera norte de América Latina y la frontera sur de América del Norte. Somos ambas cosas. Somos el único país que está en todas las Américas. Estamos en el Caribe, estamos en América Latina, estamos en América del Norte, estamos en Mesoamérica. Somos el único país de la región que está en todas las regiones, salvo América del Sur, pero nuestras relaciones culturales nos hacen América Latina y nos metemos a ese bloque. Podríamos estar jugando justo ese liderazgo, pero hemos decidido, este gobierno ha decidido, aceptar como término de relación la sumisión. Y eso hace una crisis muy brutal y en los próximos años, lamentablemente, no creo que vaya a cambiar. Mi opinión sería que tendría que darse un golpe de timón respecto a la posición que México juega y los liderazgos que juega a nivel internacional. ¿Para qué? Para generar un término de relación que nos permita negociar no de rodillas. Y eso pudiera sí hacer meter temas como lo que pasa en seguridad, como lo que pasa en medio ambiente, como lo que pasa con los trabajadores migratorios, como lo que pasa en algunas otras agendas que son de mutuo interés. Las redes de macrocriminalidad están creciendo brutalmente de mexicanos en Estados Unidos. Eso debería ser un tema mucho más intenso de agenda. Déjame ponértelo para terminar con un ejemplo. A mí me gustaría que casos como los de Duarte no fueran excepciones. Que la justicia no fuera una medallita de negociación pragmática política, sino que la lucha contra la impunidad y la corrupción y las redes de macrocriminalidad fuera una parte vital de la agenda, no del discurso. Lo de Duarte fue ayer esencialmente hecho para darle a López Obrador una oportunidad de decir, miren, algo le dio la visita. Y lo de Duarte no se entiende si es que no se lee toda la presión que hizo el pueblo y gobierno de Chihuahua para poner a ese hombre delante de la justicia. ¿Que la Fiscalía General ayudó? Sí. Pero eso te lo pongo de lo que debería ser la norma y no la excepción. Yo quisiera la coordinación de todos los niveles de gobierno y de todas las instancias para trabajar en función de lo que se requiere desde la política y la población mexicana. Duarte debería ser una norma, no una excepción. Debería ser un término de relación, no una medallita. Muchas gracias, Emilio. Quiero agradecer a las personas que nos están haciendo comentarios y nos están enviando preguntas para nuestros panelistas. Quisiera, Tonatiuh Guillén, que nos hicieras favor de responder esta pregunta que hace Alberto Juárez. Él se pregunta, ¿qué está haciendo el gobierno para apoyar a las organizaciones y a las personas que se dedican a atender a la comunidad migrante en México? Y que dado la situación que estamos viviendo, el COVID y la crisis económica, pues suponemos, ¿no? Dice él, son personas que hoy necesitan mucho apoyo. ¿Qué está haciendo el gobierno en esta situación, si es que está haciendo algo? Y la siguiente pregunta, para que la vaya pensando Carlos Heredia, se la hace Alberto a ti directamente. Y te pregunta, Carlos, si has hablado con Lázaro Cárdenas Batel, exgobernador de Michoacán y jefe de asesores del presidente de la República, sobre este viraje de política migratoria en una primera etapa de brazos abiertos y en línea con los derechos humanos y ahora pues plegada a la política migratoria del presidente Donald Trump. Y ni siquiera, dice él,
y ni siquiera haber tocado públicamente el tema, ¿no? Se pregunta si tú has tenido contacto con Lázaro y cómo viven esas inconsistencias, ¿no? Ese viraje en la política. Adelante, Tonatiuh, y después Carlos. Gracias. Gracias, Jorge. Respondo muy rápido. La atención humanitaria y de asistencia de los flujos de migrantes de tránsito por México y de mexicanos deportados o en tránsito también, ha estado por muchos años basado en recursos de la sociedad civil. Ese es un hecho de largo tiempo. Y son organizaciones de todo tipo, no me detengo en los detalles, hay con gran tradición y entrega y una generosidad extraordinaria en la frontera norte y en la frontera sur, pero reitero, ha sido un objetivo de atención esencialmente de sociedad civil. Cuando empezó el gobierno de López Obrador, bueno, me regreso un poco, lo que daba el gobierno federal era una proporción menor de apoyo a través de un fondo presupuestal que llegaba a los estados y luego los estados repartían un poco, repartían ese fondo, pero reitero, era una proporción menor de los apoyos que tenían organismos de la sociedad civil. Y a veces los estados daban otro poquito y los municipios a veces también otro poquito, pero reitero, la proporción gubernamental civil era 90-10%, para dejarlo con algún número. Cuando entra el gobierno de López Obrador, uno de los proyectos era justamente corregir ese asunto, porque es un asunto de naturaleza pública. Simplemente desde la perspectiva de los migrantes mexicanos, recibimos 35 mil, 38 mil millones de dólares y no somos capaces de dedicarle el 1% del 1% para la atención de esas, sobre todo situaciones humanitarias de emergencia y de atención humanitaria que son graves. La intención era esa, pero lamentablemente se caminó en el sentido inverso. Entonces lo que había de recursos se canceló. Instituciones como Indesol pues fueron privadas de todos apoyos, los fondos migrantes se cancelan, el fondo 3x1, que por cierto era también muy exitoso, de acuerdo con los migrantes, se cancelan. Entonces ocurrió exactamente lo contrario de lo que era la expectativa y, en una palabra, lo que antes era poquito, hoy es casi cero. Y siguen entonces los organismos de la sociedad civil pues rascándose literalmente con lo que pueden. Incluso los pequeños apoyos que se les daban, cito rápidamente porque me parece que está en la coyuntura y es importante, en Baja California los albergues tenían un subsidio de agua y pues se los acaban de cortar, entonces ni siquiera eso. Entonces son escenarios en donde la emergencia humanitaria, reitero, ha estado más en la cancha de sociedad civil, y parece ser que así va a seguir en el corto y mediano plazo. Y la parte dura es que, siendo una responsabilidad social y de emergencia de estas características, debiera tener una aportación gubernamental significativa, no solo en recursos, sino en aparato institucional de cobertura. Gracias, Jorge. Adelante, Carlos. Sí, muchas gracias. Yo primero le quiero enviar un saludo a mi querido amigo Alberto Atié. Él ha hecho una labor muy importante de reivindicaciones cívicas de derechos humanos. Así que le envío un abrazo por este conducto. Y contesto a su pregunta. Yo tuve el gusto de participar con el gobernador Lázaro Cárdenas Batel en el trabajo con las comunidades michoacanas en el exterior, en Estados Unidos, que están concentradas fundamentalmente en el estado de California, en Nevada, en Oregon, en Washington,
en Texas, en la ciudad de Chicago, que es como la capital del movimiento migrante michoacano, en Carolina del Norte y en otros estados más recientemente. Yo sé que él mantiene un vínculo muy cercano con las comunidades michoacanas en Estados Unidos y por lo tanto tiene el pulso fino de dónde están las comunidades michoacanas. Pero en los Estados Unidos mexicanos la titularidad del poder ejecutivo recae en una persona. Yo creo que las decisiones de política se toman por el titular del ejecutivo. Y creo también que dentro de la administración, y ya Donatiuh, que estuvo adentro de esta administración, pues hay personas que tratan en la medida de lo posible y en lo restringido de sus facultades, y suscribo lo dicho por Donatiuh, Comar, con enormes dificultades, está haciendo un gran trabajo. Pues así hay otros servidores públicos que están tratando de hacer un trabajo de apoyo a nuestras comunidades, los que se dedican a protección en la Cancillería hacen un trabajo heroico, con pocos recursos, y tratan de salvaguardar la dignidad de las comunidades. Pero la última palabra en cuanto a política migratoria, en cuanto a la dimensión internacional de la vinculación o no, la inclusión o no de las comunidades migrantes mexicanas en la posición que externa el gobierno de México, la tiene única y exclusivamente el titular del Ejecutivo. Muchas gracias, Carlos. Pasamos a otra pregunta que nos hacen de la audiencia. Esta pregunta va dirigida a Donatiuh y a Stephanie. Dice José Luis Pepe Gutiérrez, me parece muy oportuno este ejercicio, sobre todo con la calidad de los expositores. Me gustaría escuchar más sobre el qué hacer. Y creo que esta es una de las grandes incógnitas cuando vemos el tema migratorio. Específicamente, hay que cambiar políticas públicas, hay que cambiar la dirección estratégica de la política migratoria. Específicamente, ¿qué es lo que podemos hacer para mejorar este sistema migratorio en México? Contesto rápido. Los procesos migratorios son multidimensionales, tienen fuentes y determinantes, muchos de ellos internacionales, y no hay un qué hacer en el sentido individual. Hay una batería, hay un complejo. Asunto, por ejemplo, y cada batería tiene necesidad de ser diseñada en función de la particularidad de cada flujo y de cada escenario de cada flujo. Ejemplo, una es la salida que se le puede dar y rutas alternativas al flujo que viene de Honduras, y es distinto del flujo de mexicanos que ahorita está creciendo y que va a Estados Unidos. El caso de los mexicanos, tenemos ahorita dos grandes determinantes. Ya no es el flujo del mercado laboral tradicional clásico. Ese ya más o menos se formalizó, para dejarlo entrecomillado, porque también ahí tiene algún componente irregular. Pero tenemos un flujo derivado de nuestra violencia y de nuestra criminalidad en regiones, que expulsa personas. Y ahí va al norte. Entonces, la salida ahí, en ese caso, es muy distinta a la que teníamos que tener en Honduras. Y luego hay otro flujo que está creciendo ahorita me refiero en estos días, que es el de la crisis económica y de la recesión, que también está empujando gente otra vez al norte, mexicanos. Entonces, ese necesita otra estrategia. Otro ejemplo, el de los mexicanos deportados. Tenemos mexicanos deportados 200,000 al año, por lo menos en promedio, en los últimos años.
y tienen composiciones distintas. No es lo mismo una persona que tiene 2 días de haber ingresado a Estados Unidos, o que tiene 2 años, o que tiene 2 décadas. Y nos están regresando cada vez personas con más tiempo. Entonces implica separación familiar, dejar bienes, dejar los hijos, que es un asunto muy grave, y requiere entonces ese otras estrategias. Entonces no quiero dar una respuesta, es un escenario que implicaría un conjunto de estrategias, incluso diferentes, para cada tipo de flujo. No habría un solo camino. Los principios sobre los que hay que avanzar sí son absolutamente comunes. El respeto de los derechos humanos, el respeto de las garantías que tienen todas las personas, con independencia de si son o no migrantes, o con independencia de en qué país están. Ese es un asunto que no se puede obviar. Y otro que tiene que ver con los estándares mínimos de ingreso y de bienestar para que la movilidad de las personas sea efectivamente voluntaria y no obligada por la violencia o por el crimen o por enfermedades o por escenarios que generan migración forzada. Entonces, esos principios los podemos conservar para todos, pero el asunto de qué hacer en cada asunto son estrategias distintas. Y cierro diciendo, y sí se pueden hacer cosas, sí se puede intervenir. El gran asunto es que hemos sido omisos. Y, por ejemplo, desde la perspectiva de Estados Unidos, la salida trumpiana es cerrar, bloquear, excluir. No por otras razones, sino también por un fondo xenófobo y racista que conocemos bien. Pero hay salidas, y son salidas también complejas y diferenciadas. Muchas gracias, Tonatiuh. Stephanie. ¿Qué hacer? Yo lo que te diría es que México tiene todo para tomar las riendas, innovar y hacer más con lo que ya se tiene. Porque contrariamente a lo que piensa nuestro presidente, yo creo que la clave está en las organizaciones de la sociedad civil. Las organizaciones de la sociedad civil han demostrado hacer mucho con poco, han demostrado ser muy eficientes, y yo creo que aquí deberíamos en serio de estudiar este gobierno de USAID, cómo funciona, para que el gobierno solamente se convierta en una especie de facilitador y le deje hacer su trabajo a quienes nos lo hacen de corazón, por vocación, y que ya han dado resultados. Lo otro es que hay que potencializar ese lado humano que tienen las organizaciones de la sociedad civil, que tal vez se pierde un poco con el lado burocrático, porque los migrantes, que es a los que necesitamos proteger, pues no tienen miedo en mirar a los ojos a esos miembros de la sociedad civil y decirles qué les ocurre. Y aparte son gente que ya conoce sus universos, que ya conoce sus temas. Entonces creo que debiéramos de ir por ahí, de innovar y hacer más con lo que ya se tiene e impulsar ese liderazgo de la sociedad civil, que es apolítico innato y que me parece que han hecho un trabajo maravilloso con lo poco que se les da. Sería todo. Muchas gracias. Pues lamentablemente se nos vino el tiempo encima. La verdad es que la plática está sabrosísima, pero no quisiera yo terminar esto sin hacer una pregunta al senador Álvarez y Casa, y tiene que ver con esto que en marzo del 2019 se filtró o se conoció, que es una nota oficial de Christian Nielsen, en ese entonces estaba al frente de Homeland Security, en donde pues ella menciona que todavía no era canciller, porque dice que en octubre del 2018 con Marcelo Ebrard acordaron que México sería tercer país seguro. Unos meses después, en un libro publicado por un par de periodistas del New York Times, que se llama Border Wars, o Guerras de la Frontera, pues ahí narran o refieren que un señor Javier López, que trabaja con Marcelo Ebrard, fue la persona que negoció esto de ser tercer país seguro y que después le dieron el giro al programa Remain in Mexico, ¿no? Que tiene una pequeña diferencia, ¿no?, con tercer país seguro. Pero bueno, aquí lo que parece, o lo que sobre lo que quiero
pedirte, Emilio, que bordes, es sobre estos aparentes acuerdos en materia de pues, política exterior, política migratoria, que supongo que jamás son notificados ni pasan por el Senado de la República. Y aquí me conecto con un comentario que hacía Alberto Atié en el agradecimiento que hacía al comentario de Carlos Heredia. ¿No será que debemos empujar hacia que la política migratoria sea una política de Estado y no una política, como decía Carlos Heredia, unipersonal del titular del Ejecutivo que defina él solo, inclusive en contra de las opiniones de personas en su propio gabinete, ¿no? Y bueno, pues aquí está Tonatiuh, que vivió parte de esas diferendos, ¿no? En política. ¿No debería ser el tema de la política migratoria un tema de una política de Estado? ¿Y qué papel debe jugar el Senado de la República frente a esta información de cómo se están llegando a acuerdos con Estados Unidos poco claros, que se niegan un día, pero en la realidad, en los hechos, sí suceden? ¿Qué opinas, Emilio, de este comportamiento, digamos, sobre este tema por parte del canciller y de su equipo? Gracias, Jorge Carlos. Mira, de facto te digo que acompaño absolutamente la idea de que debería ser una política de Estado. Y en el ánimo de cómo construimos ciertos pilares fundamentales del papel de México y la posición de México en el mundo. Y, por supuesto, eso va mucho más allá del Ejecutivo. El problema es que tenemos eso. El problema es que es una política exterior más o menos de veleta. Cuando yo hablo de los charlatanes y la charlatanería, es este fenómeno no decir mentiras, sino de la construcción de una narrativa que no importan los hechos, no importan los datos, no importa la evidencia, sino que tenemos una discursiva y una narrativa que interpreta y trata de construir una apreciación de la realidad sobre eso y habla a ciertos públicos. El caso de la política exterior es un caso emblemático de esa charlatanería, porque lo que hemos venido viendo en muy poco tiempo son cambios radicales y dramáticos. Y aunque los hechos apuntan, por ejemplo, a que México es claramente de facto un país tercer seguro, nos dicen que no. Bueno, entonces, ¿cómo entendemos a los 70 mil personas que están en la frontera? ¿Esos qué son? ¿No? Son personas de buena voluntad que llegaron en un ovni, ¿no? ¿Y cómo así? ¿Y dónde está la política de Estado que atiende a esas personas y no lo deja absolutamente a la deriva en Tijuana o en Nogal, donde tú quieras? Y entonces agudizan las contradicciones, como pasa en la frontera sur, en Tapachula, donde la presidenta municipal dice que no puede hacer nada porque el Estado y la Federación no le dejan hacer nada, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que tienes miles de personas como almas en pena, agudizando la contradicción con la población que salió a recibirlos y ahora les tiene miedo, y que utilicen a Chiapas como espacio de contención. Y Chiapas se convierte así como el lugar de contención. Entonces, claro, esa contradicción de tener miles de personas en la calle genera mucho temor, mucha preocupación, mucho conflicto con la población local. Al no reconocer esos fenómenos y al no hacer una política pública ad hoc, vamos, en Tapachula ni siquiera hay un albergue propio del municipio para poder ver temas de baño, de higiene, de comer, pues. Entonces, claro, mira, imagínate ser tú vecino de un albergue donde ya no cabe la gente, cierran y a las 8 de la noche se acumulan en adelante 400, 500 personas. Pues, ¿qué hacen las personas? Comen, defecan, se bañan en la calle. Imagínate ser vecino de eso. Pues claro que hay una conflictiva social por la ausencia del Estado en los tres órdenes de gobierno. Y eso se refleja, y lamentablemente creen que tapando los ojos se tapa la realidad. Y lo que está pasando es que las comunidades que están recibiendo ese impacto se están agudizando los conflictos de manera muy dramática. Por eso menciono los ejemplos de Tapachula o de Chiapas y de Tijuana como los ejemplos del extremo de la ecuación. La negación de los problemas generalmente hace peor los problemas. Entonces, claro, sí, yo debo de ser muy autocrítico. Yo estoy muy decepcionado del rol que está jugando el Senado en materia de política exterior. Mira, para mí hubo un hecho que marcó el término relación de inicio. Antes de que el canciller fuera a ser ratificado por el Senado, fue a Estados Unidos. O sea, no estaba ni ratificado por el Senado de la República, ya no estaba representando. El mensaje que nos mandó es que era mucho más importante llevar allá sus cartas credenciales que construir una política de Estado. Era fundamental que fuera primero el Senado.
¿Qué prisa tenían que ir de Estados Unidos? Ah, no. Ahora, ese término de relación, Jorge Carlos, se ha ido reproduciendo. No conocimos, por supuesto, ese acuerdo referido que dicen que no existe, pero que bien opera, ¿no? O sea, tiene una eficacia vietnamita, pues, porque mandan todos miles de personas en camiones. Ojalá funcionara así el gobierno, chingado, ¿no? Pero pues no, no. Y así como otras cosas. Mira, Jorge Carlos, el T-MEC, o sea, fue un escándalo público porque los anexos del T-MEC, donde venía el famoso regulación laboral, te garantizo que el 98% de los integrantes del Senado de la República no lo conocieron. 3 horas antes de que se votara, salió, brotó como liebre de la chistera. Dice, maestros, ¿qué prisa tienen de aprobar en 24 horas un tratado de esa complejidad? En Estados Unidos el Congreso hace audiencias, trae empresarios, trae sindicatos. Nosotros, ¿por qué no? Como que, ¿por qué no preguntamos? Que haya habido un cuarto al lado, pues eso es cosa del Ejecutivo, pero nosotros como legislativo, ¿por qué no? ¿Qué prisa tenemos como quedar como los ñoños de la clase? Canadá y Estados Unidos no lo habían aprobado. Ah, bueno, ¿qué pasó? Ahí vamos como los ñoños de la clase con el documento aprobado. A los demócratas no les gustó. En Canadá hubo correcciones, no lo regresaron y tuvimos que volver a votar. O sea, nosotros somos una especie de ventanilla de trámite. Y te puedo dar, a ver, déjame darte el último ejemplo. En el Senado de la República no se discutió la visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos. No, ni siquiera en la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Carlos, ni siquiera ahí. Y eso que el titular es un diplomático que merece todo mi respeto. Héctor Vasconcelos es un hombre de trayectoria. Bueno, ni siquiera se quiso un debate pactado. Nos enteramos porque nos mandaron un oficio. Ah, les avisamos a la permanente, le dijeron hace 2 días. Ah, por cierto, el titular del Ejecutivo en representación de todos nosotros no va a estar 2 días, así que ni lo busquen. Perdón, pero eso no es el rol del Senado de la República. Necesitamos construir un rol que tenga una dinámica y relación absolutamente diferente. Y que venga el canciller y nos exponga en otros términos. Y que construyamos los pilares de la política exterior en otros términos. Lo que está pasando es que esencialmente el pragmatismo está generando una condición de no hagan enojar a Trump, por favor. Andrés, mira, te voy a dar 2 datos. Marcelo Ebrard, cuando fue la matanza del Paso, se comprometió a reunirse con migrantes mexicanos. Fue a la Asamblea de Naciones Unidas y no se quiso reunir con los migrantes mexicanos a los que se había comprometido en el Paso, porque la instrucción del presidente fue: no hagan enojar a Trump, no vaya a ser que hagan una reunión y que entonces los migrantes digan una cosa, porque entonces no son los supremacistas blancos, sino que es Trump con su discurso de violencia. No lo vayamos a enojar. En esa misma semana, Marcelo Ebrard había convocado una reunión a los empresarios más importantes en Nueva York para tratar de construir ambiente de confianza a las inversiones extranjeras en México. Y resulta que le dieron instrucción de cancelar la reunión. Entonces una reunión pedida por Marcelo se cancela por Marcelo. Porque la instrucción, como dijo Carlos, el que decide es el titular del Ejecutivo, dijo: no vayamos a hacer enojar a Trump, hombre, por favor, pórtense bien. Es un poco como el caso de quien vive violencia intrafamiliar y ya no sabe ni por qué le pegan, ¿no? Entonces, no, mira, no hagas nada que vaya a hacer que se enoje, ¿eh? Porque la madriza que te pone, ¿no? ¿Quién sabe cómo llega a la casa? No sé si tiene alcohol, no sé si está de malas, le fue mal en el tráfico. No se te vaya a ocurrir hacerlo enojar, porque entonces la madriza que te da. O sea, parecemos personas víctimas de violencia intrafamiliar. Que no hagas enojar al... Pórtate bien, peínate, báñate, da las gracias, por favor y gracias, reglas de poder. O sea, ese parece nuestro término de relación, por favor y gracias. O sea, la política de Barney como política exterior no puede ser, Jorge Carlos. Perdón, pero que lo pongan esos extremos, pero así parece. Entonces yo sí honestamente creo que el Senado de la República tiene que jugar otro rol. Me hago cargo que la mayoría legislativa impone su peso, me hago cargo. Pero la verdad de las cosas, por lo menos discutamos las cosas. Y deberíamos estar generando una política de Estado. Oye, en general, cuando tú estás en el extranjero y oyes que alguien habla español, te acercas y haces como una cosa de empatía, ¿no? Y dices, oye,
¿tú de dónde eres? Yo viví 4 años en Washington, como tú sabes, en la Convención Interamericana. En esa zona hay más de 1 millón de salvadoreños. Y era muy común escuchar gente hablar y te acercabas, hola, ¿usted de dónde es? De El Salvador. Ah, ¿qué pasa? ¿Y usted de dónde es? De México. Les cambiaba la sonrisa a una cara de molestia. Porque hoy el nivel de agravio que las y los mexicanos, el país ha hecho con los centroamericanos, es que tiene miles de dolores. Y en lugar de plantearnos una política absolutamente, decimos que somos el hermano mayor de América Latina. Jorge Carlos, los agravios que se han cometido en este país, que simbolizó la fosa al San Fernando, pero siguen pasando, todas las mujeres migrantes son violadas en este país, ultrajadas sexualmente, y no tenemos una sola palabra para eso. Pongo por eso los dos lados de la ecuación, Jorge Carlos. Esa idea de que los centroamericanos nos quieren muchísimo es una falsa concepción, porque pasar por México es un sufrimiento tremendo. Entonces, te pongo esos dos lados de la ecuación, cómo tenemos que repensar hacia el norte y repensar hacia el sur. Tenemos que repensar nuestro lugar en el mundo. Eso ubica una responsabilidad constitucional del Senado de la República, de la cual está abdicando. Y yo pienso que eso es un gravísimo error. La política exterior a lo Barney, a mí no me representa, ¿no? Muchas gracias, Emilio. Pues en lo personal coincido totalmente con lo que has expresado. Y si les parece, para cerrar este encuentro, este foro, podemos pues dar la palabra a todos, a todas, para que hagan un comentario final, un comentario de cierre, lo que se haya quedado en el tintero. Carlos, empezamos contigo. Adelante, Carlos. Sí, gracias, Jorge Carlos, y gracias a Futuro 21 y a todos los colegas panelistas. Dentro de lo que sí está a nuestro alcance hacer, hay un grupo de mexicanos, de jóvenes mexicanos, alrededor de 650 mil, que son los Dreamers, los que se acogieron al programa de la acción diferida que hizo el presidente Obama y que Trump ha intentado eliminar en varias ocasiones. De hecho, quizá lo haga de nuevo en los próximos días. No sé si le va a alcanzar el tiempo en caso de que pierda la elección el 3 de noviembre, pero hay Dreamers de allá y Dreamers de acá. Hay un grupo cada vez más numeroso de jóvenes compatriotas nuestros que nacieron aquí, pero de bebés, de niños, de muy chiquitos, se los llevaron a Estados Unidos y que están en México, pues tratando de organizarse, de cohesionarse. Y a mí me parece fundamental que nos acerquemos con ellos. Yo les puedo pasar el contacto ahí a la Futuro 21, cómo ha sido su experiencia allá y acá. Esa es una propuesta muy concreta, muy específica, y de ver cómo podemos solidarizarnos aquí y allá con los jóvenes Dreamers que fueron dejados de lado en la visita del presidente de México a Washington. Y un segundo punto, lo mismo con movimientos sociales en Estados Unidos. La verdad es que conocemos muy poco a las comunidades latinas y mexicano-americanas. Las conocemos muy poco. Entonces, también creo que una tarea que está a nuestro alcance es, una vez que nos hemos convencido que nadie va a hacer por los migrantes lo que no resulte de una organización propia, fuerte, con alianzas transfronterizas, y que inviten ustedes a Futuro 21 a los dirigentes de movimientos sociales estadounidenses para que conozcan a los movimientos sociales mexicanos, a los dirigentes migrantes mexicanos de aquí y de allá. Me parece que es fundamental. Hay que apostarle a la construcción de alianzas transfronterizas desde la base con organismos, con organizaciones populares, con movimientos sociales. A lo mejor no nos van a escuchar, pero sí tendremos la certeza de decir
esta diplomacia transfronteriza tenemos que imprimirle una dinámica que responda efectivamente a los intereses, a las preocupaciones que tenemos en ambos países y que, por cierto, yo creo que la forma correcta de abordarlos es construir soluciones conjuntas a desafíos compartidos. Muchas gracias a todos. Gracias, Carlos. Stephanie, adelante. Yo quiero cerrar esta participación con una reflexión. Creo que lo único que nos va a equilibrar tanto en esta relación bilateral como en el progreso que queremos lograr como nación es la libertad de expresión. Creo que se debe fortalecer a las organizaciones civiles que hacen este trabajo, que trabajan con migrantes, y también acercarnos a las organizaciones internacionales, porque creo que la libertad de expresión es el primer eslabón en la defensa de los derechos, porque abre la posibilidad de darlos a conocer y también hacer visibles los casos en los que se violan. Y tenemos que proteger no solo a los medios, también tenemos que vigilar la libertad en redes y su democratización, porque una sociedad comunicada es una sociedad protegida y con más posibilidades de unión e igualdad, que creo que es lo que se busca para que la gente tenga que dejar de alejarse de sus familias, de abandonar sus países y lograr un trato más justo para todos, sin importar dónde nos encontremos. Gracias, Stephanie. Emilio, senador, un apunte final. Gracias. Agradecerle mucho a Tonatiuh, a Stephanie y a Carlos por sus ideas. Me llevo varias ahí anotadas para reflexión. Por supuesto, a Ana, a Jorge Carlos, a Paulina, que nos hospedan, nos invitan. A Irma, que está por ahí también. Y a quienes nos acompañan, ¿no? Yo pienso que estas reflexiones son muy en tiempo, muy en forma. Celebro que lo hayan así hecho. Celebro que Futuro 21 esté convocando estos espacios para repensarnos, para convocar a la inteligencia. La verdad es que las necesitamos. Los dilemas que tenemos como país son tremendos, ¿no? Y las redes sociales son medio cosa así, medio caníbal, ¿no? Es una cosa así tremenda, ¿no? Entonces sí necesitamos alguna cosa de pensamiento un poco más elaborado, de diálogo un poco más elaborado. Yo diría solo tres ideas muy puntuales. La primera es que pienso que tenemos que dejar de pensar que México acaba en el Río Bravo y en el Suchiate. La primera. No somos 126 millones. Yo pienso que México es un país de más de 160 millones. Que una parte importante de su población está del otro lado del río. Y que tenemos que pensarnos como un país binacional. Si nos pensamos en ese código, no solo como un país multicultural, sino como un país binacional, podemos entonces empezar a aproximar la política de Estado y la política pública acorde a esa dimensión. Y no solo pensar en los héroes que mandan dólares. Es que es muy jodido el término de relación, ¿no? Mandan todo el dinero, pero no tienen ningún derecho. Y hay un déficit de patria, que dijo Stephanie, y me gusta muchísimo esa idea. Segundo, pienso honestamente que el dilema por venir en el mediano o corto plazo, que son las elecciones de aquí a noviembre, el escenario va a estar sometido al fenómeno de los charlatanes, ¿no? Y eso va a requerir mucha capacidad en la construcción de un discurso que tenga que ver cómo recuperamos de todo lo que tenemos aquellos elementos fundamentales de la dignidad nacional, perdóneme que lo diga así, ¿no? A mí, cosa que haya de ir a dar gracias, perdón, pero me parece muy ofensivo. Y tercera, creo que sí necesitamos tejer mucho más finamente con actores allá, con Dreamers, con organizaciones sociales, con sindicatos, con jornaleros, como acá, ¿no? Creo que el fenómeno, mientras, por ejemplo, las remesas siga siendo política de Western Union, ¿no? Pues están perdidos. Ya nos dijo Arturo Herrera que van a cancelar el programa 3x1, cuando en realidad fue un programa fundamental de las comunidades en términos incluso hasta de transparencia y monitoreo. Para mí es una pérdida significativa porque era la posibilidad de entender el motor de desarrollo local de las remesas.
no solo aquel dinero de mantener a las familias. Más o menos uno de cada tres migrantes en Estados Unidos mexicanos mantiene por lo menos a dos mexicanos acá. Es más o menos la estadística básica. Y yo pienso que no hemos tenido la capacidad ni siquiera para aprovechar en la dimensión estructural la derrama económica que eso genera. Tendríamos que estar pensando en una política de Estado, cuando hablas, Jorge Carlos, también en esa dimensión, en la dimensión económica y social. Por supuesto, acompaño lo que dijo Carlos de los Dreamers, porque ahí hay una posibilidad de alianza y desarrollo que me parece extraordinaria. El mercado mexicano allá es impresionante. O sea, tú ya en muchos lugares consigues cosas mexicanas anormal, ¿no? Hay una posibilidad de mercado extraordinaria, ¿no? Es muy, muy impresionante cómo les vamos ganando por la vía del estómago, ¿no? Y creo que ahí hay oportunidades fabulosas de construir. Pero si pensamos en el código, que México es más grande que sus fronteras. Muchísimas gracias. Listo. Decía yo que me coincido contigo, me parece inaceptable que llevemos un cálculo, una cuenta tan precisa de las remesas que nuestros compatriotas nos mandan y que, sin embargo, cuando salen de nuestras fronteras los invisibilizamos. No puede ser que digamos que somos 120, 130 millones de mexicanos. No se pierde la nacionalidad mexicana cuando uno sale de nuestras fronteras. Es absolutamente injusto y creo que muestra esta falta de una visión de Estado, de una política comprensiva de lo que, y de entendimiento de lo que es la migración. Tonatiuh, por favor, tus comentarios de cierre. Gracias, Jorge. Como se dice ahora, sigo el hilo. De hace muchos años he estado justo en ese concepto de México-nación transterritorial, porque México dejó de ser lo que existe en el territorio. Entonces somos la nación mexicana, la nación transterritorial, sí, efectivamente, ya somos muchos más de 150 millones y no terminamos de asumir el escenario. El Estado mexicano en sus leyes, en sus instituciones, en sus procedimientos, sigue pensando en el México de hace 50 años, sigue diseñado ahí. Y por consecuencia también buena parte de nuestra cultura y de nuestra identidad, seguimos pensando que México es solamente lo que hay en el territorio, y no. Hay que avanzar al concepto de nación transterritorial en el Estado y sus instituciones, en las leyes y en la cultura, en nuestra identidad. Entonces, a partir de ahí tenemos un horizonte y una potencia espectacular. El problema es cuando el Estado se piensa, como hace 50 años, y que lo ha hecho desde hace 50 años, no termina de reconocer todo el potencial y genera un efecto de discriminación y de exclusión, que es lo peor. Entonces, es un efecto jurídico, institucional y de ignorancia de potencialidades también de desarrollo. Entonces, ese es un gran tema, un gran asunto que lamentablemente en este gobierno ahora lo veo más alejado que en los anteriores. Entonces, acercarnos a ese concepto ahorita pareciera desde la perspectiva institucional más lejana. Y tiene dos grandes efectos. Estamos transformando Estados Unidos y estamos también transformando México. Y termino, está pasando lo mismo con la relación de México con Centroamérica. Nos estamos estrechando en vínculos y en intereses y en todo. Y ese escenario debe ser el piso de partida para reflexionar sobre todo lo que hacemos, no solo política migratoria, también desarrollo en el sentido más amplio. Pues muchísimas gracias, Tonatiuh Guillén, gracias, gracias a Emilio Álvarez Icaza, Stephanie Genaro, muchas gracias. Carlos Heredia, muchas gracias. Ha sido un lujo tenerlos en este foro. A nombre de Futuro 21 les agradecemos su tiempo.
sus ideas, sus aportaciones. Y también quiero agradecer, por supuesto, a Paulina Álvarez, a Irma, que también la veo por ahí en la pantalla, a Nacho Montaño y a su equipo de comunicación que hicieron posible este foro. Y por supuesto, y le cedo la palabra a Ana Mayén, espléndida co-conductora, doctora, para que tú cierres el foro. Muchísimas gracias, Jorge Carlos. Muchísimas gracias, Tonatiu, Stephanie, Emilio, Carlos. Creo que sus aportes el día de hoy nos dan un panorama muchísimo futuro 21 a la Comisión de Migración y Derechos Particular para poder entender y analizar la problemática que tenemos frente a nosotros. Me llevo de ustedes, creo que recopilando algunos puntos que creo que son primordiales para empezar a analizar y evaluar cómo es que podemos movernos hacia el futuro en temas migratorios. Primero es este tema del país binacional, efectivamente, que creo que los cuatro expositores lo nombraron. Una de las razones por las cuales Futuro 21 ha formado esta Comisión de Migración y Derechos Humanos es precisamente con esta intención de generar una definición de México que incluya también a nuestros mexicanos que se encuentran en los Estados Unidos. Y yo creo que de esta conversación salen temas muy interesantes. El hecho de una política migratoria que se ha ido forjando, como bien lo dijo Stephanie, a través de leyes unilaterales. Esta mención también de la ausencia de una política de Estado en temas de migración que permite precisamente la formación de una política migratoria mexicana a partir de, quizás una palabra muy fuerte, pero a partir de las necesidades, intereses o quizás hasta caprichos de los ejecutivos de los dos países. El hecho también, como bien nos puntualizó Tonatiu y Stephanie, de la ausencia del Estado. Si bien hubieron varias referencias hacia la COMAR y todo el trabajo que está haciendo la institución para tratar de mitigar los efectos de esta migración en lo que es la calidad de vida de los migrantes mismos, sigue existiendo una ausencia de Estado y todo esto da, desde nuestra perspectiva, va generando daños colaterales para México, sobre todo en materia de la protección de los derechos humanos. Y la protección de los derechos humanos, como bien también nos explicó Tonatiu, en distintas poblaciones, los centroamericanos que se quedan esperando sus casos de asilo político en las fronteras mexicanas, las poblaciones fronterizas también, sufren los efectos también de este crecimiento poblacional. También los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos enfrentando, como también bien nos lo explicó Emilio, casos de racismo, prejuicio en contra de ellos en Estados Unidos, y sin embargo son aquellos también que están contribuyendo al desarrollo de México. Los mexicanos retornados de Estados Unidos a México y también los Dreamers que siguen con esta esperanza de poder establecerse y continuar sus vidas en Estados Unidos, si bien son hijos de padres mexicanos o mexicanos nacidos de nacimiento. En este tema, las líneas estratégicas de derechos humanos creo que están bien fundamentadas. Hay políticas migratorias existentes y, sin embargo, como bien lo puntualizó Stephanie y también Carlos, pareciera que toda la carga de la política migratoria se está desarrollando a través de las organizaciones de sociedad civil. Y si bien es cierto que las organizaciones de sociedad civil juegan un rol fundamental, que están muy bien articuladas entre sí y están ayudando al tema de la mitigación y de el proceso migratorio, pareciera también que las organizaciones de sociedad civil están yendo más allá de su rol. Y la pregunta, yo creo, desde mi perspectiva es, ¿dónde queda el Estado? Muchas gracias, Jorge Carlos. Nuevamente, muchas gracias a todos y nos vemos en los próximos foros de Futuro 21 en general y de la Comisión de Política Migratoria, Desarrollo y Derechos Humanos de Futuro 21. En verdad, un
Un placer, un gusto. Y desde acá saludamos a nuestra querida amiga Gretchen Kuhner y a Gustavo Moar, que por cuestiones relativos a la pandemia que estamos viviendo, a COVID y demás, no pudieron acompañarnos, deseándoles que estén bien de salud ellos y las personas en su entorno. Gracias a todos. Buena tarde. Buen provecho. Todos, gracias. Hasta luego. Un placer finalmente ponerle cara a estos nombres. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.